tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Comienza nuestro encuentro a través de COFA, Confederación Farmacéutica Argentina. Llega la farmacéutica Liliana Nogueras y preguntarte, Liliana, ¿qué es el programa ampliado de inmunizaciones denominado PAI? Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Y sí, vamos a hablar un poquito de qué es el Programa Ampliado de Inmunizaciones. El Programa Ampliado de Inmunizaciones es una acción conjunta de las naciones del mundo junto a organismos internacionales interesados, comprometidos en alcanzar coberturas universales de vacunación con el fin de disminuir las tasas de mortalidad y de morbilidad ocasionadas por enfermedades inmunoprevenibles. Y aquí tenemos dos conceptos para aclarar. Enfermedades inmunoprevenibles son aquellas enfermedades infecciosas que pueden ser prevenidas por vacunación. Y coberturas universales de vacunación es alcanzar que el 100% de la población objeto a ser vacunada acceda a la vacunación. ¿Cuáles son las enfermedades que son objetos de este programa ampliado de inmunización? Son tuberculosis, hepatitis B, difteria, tétano, pertusis, rubiola, rubiola congénita y fiebre amarilla. Y dentro de lo que es el programa ampliado de inmunizaciones en la República Argentina, tenemos diferentes referentes, expertos en cada una de las jurisdicciones que están comprometidos con alcanzar los objetivos del plan, que fundamentalmente para nuestro país es poder seguir controlando, seguir avanzando en la eliminación y finalmente llegar a la erradicación de estas enfermedades infecciosas inmunoprevenibles. Más allá de las que están incluidas en el PAI, el calendario argentino de vacunaciones incluye otro tipo de vacunas, así que me gustaría que nos hables de eso. Sí, efectivamente, nuestro calendario nacional de vacunación, nuestro programa nacional de vacunación, incluye otras vacunas que no están contempladas en el programa ampliado de inmunización. Nuestro calendario nacional de vacunación es un calendario amplio, generoso, del cual todos los argentinos deberíamos de sentirnos orgullosos, porque realmente ha sido una política de Estado el poder destinar una gran cantidad de recursos para fomentar la vacunación dentro de nuestra población. Las vacunas son altamente eficientes, es decir, que el dinero que se invierte en vacunación se gana evitando muertes y morbilidades. Dentro de las vacunas que están incluidas en nuestro calendario nacional de vacunación, sobre todo vamos a hablar en este caso de las del primer año de vida, tenemos vacunas que no están en el PAI, como es la vacuna contra el neumococo. El neumococo es el agente causante de la neumonía adquirida en la comunidad, de la enfermedad neumocóxica invasiva, y está contemplada su administración en más de una dosis durante el primer año de vida. Esta estrategia de vacunación no solamente protege a los pequeños, que son los más vulnerables a sufrir las causas graves de la enfermedad, sino que también actúa una inmunidad de rebaño, una inmunidad colectiva tan mentada, tan mencionada en estos tiempos, que favorece a otros grupos etarios. Lo mismo sucede con la vacuna contra el meningococo. El meningococo es el agente causante de enfermedades tan graves como meningitis y como sepsis. Esta enfermedad, si bien tiene una baja incidencia, es muy grave, es altamente mortal y afecta fundamentalmente a los lactantes más pequeños. Esta vacuna, que es la que tenemos en nuestro calendario nacional de vacunación, es la que cubre contra los meningococos A, C, W, I, que son los más frecuentes en nuestro país. Si bien tenemos el meningococo B con una alta prevalencia, que todavía no está incluida la vacuna en el calendario nacional de vacunación, pero sí está disponible en el ámbito privado, esta estrategia de vacunación, acompañada con la vacunación a los adolescentes de 11 años, ha traído excelentes resultados en la prevención de la enfermedad por meningococo.
Y también en este año de vida se administra la única vacuna de administración oral que ha quedado ahora en el calendario nacional de vacunación, que es la vacuna contra el rotavirus. Mencionaste las vacunas para los primeros años de vida. ¿Qué otras vacunas están incluidas para otros rangos etarios en el calendario nacional de vacunación? Nuestro calendario nacional de vacunación es muy amplio. No solamente cubre alrededor de 20 vacunas, y quisiera recalcar que a partir del año 2010 es donde hubo una escalada exponencial en el número de vacunas que se fueron incorporando a nuestro calendario nacional de vacunación. Y no solamente cubre la infancia, también cubre adolescentes, cubre adultos jóvenes, adultos mayores. Y también diferentes situaciones especiales de la vida de una persona, como puede ser el embarazo o las que están relacionadas con su actividad, porque también cubre vacunas para huéspedes especiales, como por ejemplo es el personal de salud, o huéspedes especiales porque tienen condiciones de salud que así lo indican. Dentro de las vacunas que se han incorporado a nuestro calendario nacional de vacunación en el año 2005, se incorporó la vacuna contra la hepatitis A. De una manera novedosa, porque la indicación, la recomendación hasta ese entonces para la administración, para el esquema de vacunación contra hepatitis A era de 2 dosis. Se incorpora el calendario nacional de vacunación en 1 sola dosis. Y esta estrategia de salud pública hoy podemos decir que ha sido altamente exitosa, porque han disminuido al 95% en la República Argentina los casos de hepatitis A y ya no tenemos trasplantes de hígado ocasionados por hepatitis A. Dentro de estas estrategias de vacunación también habíamos comentado que aplicábamos la vacuna meningocócica. La vacuna meningocócica que se aplicaba en los primeros años de vida también es importantísima la que se aplica a los 11 años en el adolescente. ¿Por qué? Si bien ya no son tan vulnerables a sufrir los casos graves de la enfermedad, son los grandes portadores nasofaringios del meningococo. Entonces, eliminando la portación, protegemos no solo a los lactantes, sino a todos los grupos vulnerables que no pueden ser vacunados. Recordarnos que la vacunación es solidaria. La vacunación, más allá de ser obligatoria y gratuita, tiene que estar basada en la responsabilidad individual, en la responsabilidad de los padres, porque no solamente se protege el que se vacuna, sino que protegemos al resto de los susceptibles, y no todos los huéspedes pueden ser vacunados. Respecto a otros grupos etarios, recordemos que para el adulto mayor están indicadas gratuitamente la vacuna antigripal y el esquema secuencial para vacuna antineumocócica. Si bien esta estrategia de vacunación de los pequeños con vacuna antineumocócico colaboró a evitar la circulación del neumococo para proteger a todo el resto de la población, los adultos mayores tienen indicado un esquema secuencial de vacuna conjugada Prevenar 13, que es la misma que aplicamos para los chiquitos, con vacuna polisacárida, en este caso la Pneumovax 23. Recordemos que para poder estar protegidos hay que completar este esquema secuencial. ¿Cuáles fueron las últimas vacunas incorporadas al calendario? Dentro de las últimas vacunas que fueron incorporadas al calendario nacional de vacunación, me gustaría recalcar la situación de los adolescentes. A los 11 años, hoy nuestros adolescentes tienen acceso a poder vacunarse con la vacuna triple bacteriana celular, que cubre contra difteria, tétano y pertussis. Esta es una vacuna con muy pocos efectos adversos y que asegura el refuerzo para proteger contra estas enfermedades inmunoprevenibles, como ya veníamos viendo. Y fundamentalmente se han incorporado, como ya habíamos visto, la dosis para meningococo, que es una dosis que protege no solamente a los adolescentes, sino que contribuye a generar inmunidad de rebaño, eliminando la portación nasofaríngea, de la cual son los portadores los adolescentes. Y también la vacuna contra el virus del papiloma humano. En un primer comienzo se empezó vacunando a las niñas a los 11 años. En el año 2017 se ha incorporado la vacunación para los varones,
Tengamos en cuenta que esta vacuna, junto con la vacuna de la hepatitis B, son vacunas que protegen contra el cáncer. Porque tanto aquel que ha padecido una infección crónica agravada por hepatitis B, que puede derivar a un cáncer de hígado, como aquellos que han tenido una infección persistente por el virus de la hepatitis humano, con aquellos tipos malignos, pueden derivar en un cáncer. Como sabemos, el virus del papiloma humano es el causante principal del cáncer de cuello de útero, pero también puede ser agente causal de cáncer de vulva, de cáncer de vagina, de cáncer de pene y de cánceres orofaringeos que están en aumento. Gracias, Liliana. Si te duele, que sea de risa. Para todas las demás molestias, existe Sertal. El antiespasmódico que alivia malestares estomacales, dolores menstruales, digestivos y espasmos intestinales. Sertal. ¡Qué felicidad sentirse bien! Llega ahora la farmacéutica Miriam Viniegra y preguntarte cuál es la enfermedad hepática más frecuente. Hola, Tete. Gracias por esta nueva invitación a tu programa. La enfermedad hepática crónica más frecuente es el hígado graso no alcohólico, que aproximadamente se da entre el 20 al 30% de la población general y además está asociado a un aumento que acompaña a la epidemia de sedentarismo y obesidad. El hígado graso no alcohólico es una serie de patologías no asociadas al consumo de alcohol ni al consumo de medicamentos que producen esteatosis y entre ellas podemos distinguir el hígado graso simple, que es una enfermedad de un curso benigno que no trae muchos problemas al paciente. El hígado graso simple no produce un daño en el hepatocito, aunque este está con grasa, sigue cumpliendo con su funcionamiento. El hígado es un órgano muy importante porque en él se metabolizan todas las sustancias que ingerimos, ya sean alimentos o medicamentos. Además, ayuda a eliminar toxinas y es un reservorio de energía. Cuando estas funciones no se cumplen adecuadamente, es un gran problema para nuestra salud. Además del hígado graso simple, puede evolucionar a otra forma, que es la esteatohepatitis no alcohólica, donde sí hay daño en el hepatocito, hay inflamación, se puede producir fibrosis y el hígado se endurece y aparece como cicatrices dentro del hígado. ¿Cuáles son los síntomas del hígado graso y cómo se diagnostica? El hígado graso no alcohólico es una enfermedad silenciosa. Esto quiere decir que tiene pocos o casi ningún síntoma. Si aparecen síntomas, generalmente es distensión abdominal y una molestia en el sector derecho superior del abdomen. Generalmente el médico ante estos síntomas solicita análisis clínicos para ver cómo es el funcionamiento hepático y también una ecografía abdominal. Es habitual que el médico descubra que el hígado graso existe por un hallazgo al solicitar una ecografía abdominal por algún otro motivo. También puede solicitar una tomografía, una resonancia y una elastografía, que es un por ultrasonido, que es un estudio que nos indica la rigidez del hígado. Cuando el médico sospecha la presencia de una esteatohepatitis no alcohólica, entonces es necesario solicitar una biopsia de hígado
que es un método invasivo, pero que es el que le va a dar, se usa como referencia para ver cuál es la afectación del hepatocito. ¿Qué tratamiento existe para el hígado graso? Todavía no se sabe con certeza cuál es la causa del hígado graso no alcohólico. Se sabe que es una enfermedad metabólica asociada a la resistencia a la insulina, la misma que existe en el caso de la diabetes tipo 2. Se sabe que hay factores de riesgo para esta enfermedad. Los factores de riesgo son la obesidad y el sobrepeso, fundamentalmente, la diabetes tipo 2 y el síndrome metabólico. Es más, se cree que el hígado graso es la expresión hepática del síndrome metabólico. Pero también hay otros factores que inciden en el hígado graso no alcohólico, como ser la presión alta. La edad es una enfermedad característica de la mediana edad y la edad adulta, aunque también hay niños que la sufren, especialmente niños obesos y con sobrepeso. También está ligada al aumento de triglicéridos en sangre. Está relacionada con pacientes que han sufrido hepatitis C. Y no existe un tratamiento para esta enfermedad. Se trata de minimizar los factores de riesgo. Gracias, Miriam. Por la pandemia y los cuidados que tomamos, este año no recibimos en planta visitas. Por eso, decidimos desarrollar nuestro primer programa educativo virtual, las visitas virtuales a la Serenísima. Llega ahora la farmacéutica Diana Parma y preguntarte qué es el cáncer de cuello de útero y si son muchas las mujeres que lo padecen. Hola Teté, hola a todos. Gracias por convocarme nuevamente y para hablar de este tema de salud tan importante como es el cáncer de cuello de útero. Es un tipo de cáncer que se produce en las células del cuello uterino, que es la parte inferior del útero que se conecta a la vagina. El cuello uterino junto con la vagina forma el canal de parto. Este cáncer se origina cuando las células sanas de la superficie del cuello uterino cambian y proliferan sin control y forman una masa llamada tumor. Un tumor puede ser benigno o maligno. La principal diferencia es que el tumor benigno no se disemina a otras partes del cuerpo, no hace lo que llamamos metástasis, a diferencia del tumor maligno o canceroso, que sí puede diseminarse a otras partes del cuerpo, o sea que hace metástasis. En una etapa temprana, los cambios que experimenta una célula son anormales, no malignos, pero estos cambios anormales pueden ser el primer paso en una serie de cambios lentos que pueden llevar al cáncer. Algunas células anormales desaparecen sin ningún tipo de tratamiento, pero otras se vuelven cancerosas. Esta fase inicial de la enfermedad se denomina displasia, que es un crecimiento anormal de las células. Las células anormales, a veces llamadas también precancerosas, deben ser extirpadas para así frenar el desarrollo hacia un tumor maligno, o también se pueden destruir sin dañar el tejido sano. También Teté me preguntaste si muchas mujeres lo padecen. En la Argentina, el cáncer de cuello de útero es el segundo cáncer más diagnosticado en mujeres después del cáncer de mama, con una incidencia estimada de 23 casos por 100.000 mujeres. Se estima que cada año se diagnostican alrededor de 4.000 casos nuevos y mueren aproximadamente 1.800 mujeres a causa de esta enfermedad. ¿Cuáles son los signos, los síntomas del cáncer de cuello de útero? El cáncer de cuello uterino en un estadio temprano generalmente no produce signos ni síntomas. Estos aparecen cuando el cáncer está más avanzado.
incluyen manchas de sangre o sangrado vaginal leve entre o después de la menstruación, sangrado menstrual más prolongado y abundante que lo habitual, sangrado después de las relaciones sexuales, el lavado genital o el examen pélvico, mayor secreción vaginal, mayor cantidad de flujo, dolor durante las relaciones sexuales, sangrado después de la menopausia, dolor de espalda y o pélvico persistente y sin razón aparente. Algunos signos y síntomas observados de la enfermedad más avanzada también son hinchazón de las piernas, problemas para orinar o para evacuar, sangre en la orina. Pero estas señales y síntomas también pueden ser causados por otras condiciones que no son cáncer de cuello uterino. ¿Por qué se desencadena este tipo de cáncer? ¿Cuáles son las causas? Este cáncer comienza cuando las células sanas del cuello uterino desarrollan mutaciones en su ADN. El ADN de una célula contiene la información genética que da las instrucciones que le dicen a una célula qué hacer. Las células sanas crecen y se multiplican a una cierta velocidad y finalmente mueren en un momento determinado. Las mutaciones le dicen a las células que crezcan y se multipliquen fuera de control y no mueren. Las células anormales acumuladas forman una masa, que es el tumor. Las células cancerosas invaden los tejidos cercanos y pueden desprenderse de un tumor para diseminarse, hacer metástasis en otras partes del cuerpo. No está claro qué causa el cáncer de cuello uterino, pero es cierto que el virus del papiloma humano juega un papel importante. Estamos hablando de un cáncer curable. ¿Cómo se puede tratar? La detección temprana del cáncer de cuello de útero favorece las posibilidades de curación. El tratamiento depende de varios factores, como el estadio del cáncer, otros problemas de salud que pueda tener la paciente y sus preferencias en cuanto a poder quedar embarazada en un futuro. Puede usarse la cirugía, la radiación, la quimioterapia o una combinación de las tres. También, cuando el cáncer está avanzado y otros tratamientos no dan resultado, podría considerarse una terapia con blanco específico o inmunoterapia. En la etapa inicial, el cáncer de cuello uterino suele tratarse con cirugía. Dentro de la cirugía existen distintos tipos. Una es la cirugía para extirpar solo el cáncer. Es posible que pueda extirparse completamente un cáncer cervical muy pequeño con lo que se llama biopsia de cono, que deja intacto el resto del cuello uterino. ¿Se puede prevenir? ¿Qué es lo que podemos hacer las mujeres entonces con referencia al tema de la prevención? Las dos medidas más importantes que podemos tomar para prevenir el cáncer de cuello de útero son la vacunación contra el virus del papiloma humano, el HPV, y la realización de pruebas programadas de rutina como la prueba de HPV y el Papanicolaou. La forma más común de cáncer de cuello uterino comienza con cambios precancerosos y existen maneras de detener el desarrollo de estos cambios. La prueba de HPV busca la infección con los tipos de virus de papiloma humano de alto riesgo que son más propensos a evolucionar a precáncer y cáncer de cuello uterino. La prueba de Papanicolaou es un procedimiento que se usa para la obtención de células del cuello uterino con el fin de observarlas cuidadosamente en el laboratorio y determinar si hay cáncer o precáncer. Es importante saber que la mayoría de los casos de cáncer invasivo de cuello uterino se detecta en mujeres que no se han hecho la prueba de Papanicolaou con regularidad. Es importantísimo vacunarse contra el HPV, contra el virus del papiloma humano. Hay vacunas disponibles para ayudar a proteger a los niños y adultos jóvenes contra ciertas infecciones por HPV. Estas vacunas protegen contra la infección causada por los tipos de HPV más comúnmente asociados con el cáncer, así como algunos tipos que pueden causar verrugas anales y genitales. Gracias, Diana. Thank you.
Abrazo grande, farmacéuticas, farmacéuticos de todo el país. Nos encontramos a través de COFA, Confederación Farmacéutica Argentina. Muchísimas gracias. Recuerde que nuestro Facebook es el nombre de este programa. Con vos, 24 horas. Gracias. Chao.